Muy buenas noches, bienvenidos a Mirada Crítica una vez más. Este día vamos a retomar el tema acerca del aborto. Voy a agradecer primero a todas las personas que nos acompañan una vez más. Aquí estuvieron el jueves pasado. A Adelina Lobo, ella es la presidenta de la organización Animus Novandi, Acción Civil. Tenemos también aquí a mi derecha al exdiputado Adrián Ibáñez. Él estuvo también involucrado cuando plasma todo esto, esta reforma en el Congreso del Estado en la legislatura pasada. Tenemos al diputado Felipe Abel Rodríguez, que le agradecemos haya aceptado una vez más. Tenemos como nuevo invitado al doctor Antonio, al doctor Guillermo Luévano. Él es doctor en antropología social. Y también había aceptado venir otras personas, entre ellas el licenciado Vicente Toledo, que nos avisó que no podía venir. Pero bueno, vamos a empezar. Para retomar el tema, vamos a empezar a leer algunas llamadas que se nos quedaron. Y voy a empezar con la del señor Rafael Narváez. Él es de Armadillo de los Infantes. Sugiere se haga una campaña de concientizar a los padres y los jóvenes, porque con educación todos estos problemas... ¿Perdón? Porque con educación todos esos problemas se resolverían y no habría necesidad de que se practiquen abortos. Dice el señor Gabriel Martínez de la Colonia San Luis, Concepción es más profundo que la simple reproducción animal. Leticia Margarita de Valle Dorado dice, está de acuerdo en lo que se refiere a proteger la vida, pero le gustaría saber de dónde salió esa encuesta. Hay una encuesta que nos decía el exdiputado Vicente Toledo, que había sido de 6,500, él mencionaba 7,000 y que era suficiente para hacer esta reforma. Pero ella dice que por qué está segura que muchas mujeres darían su opinión y no solamente, bueno, pues en este caso los legisladores en ese momento. También tenemos otra llamada que dice que invite a gente del pueblo que es la que sufre las consecuencias del aborto. Américo Basoria Mata, de la avenida Sal, dice, los derechos de las mujeres están en manos de conservadores como son los del PAN, las madres de familia y los legisladores. Maricela Rodríguez de Jardines de Oriente dice, ¿por qué llega tan agresiva la licenciada Adelina Lobo? Si es responsabilidad de los padres de familia cuidar a los jóvenes y no del Estado. Bueno, pues Adelina. Sí, no era agresividad. Como entré en el último corte, tenía muy poquito tiempo para decir todo lo que quería decir y me quedé muy corta. Entonces, ¿y qué era lo que nos estaba platicando? Precisamente esta situación del aborto, ¿no?, que es el tema de fondo. El hecho es que una mujer que decide abortar lo va a hacer, sea legal o ilegal. Y entonces lo que comenta de que no es responsabilidad del Estado, por supuesto que es responsabilidad del Estado fomentar y ejecutar y diseñar políticas públicas congruentes con las necesidades de la población. Entonces, ¿a qué me refiero con congruentes? En este tema de la reforma constitucional, donde se le da protección a los cigotos, o sea, a partir de la concepción ya son considerados como personas, se le está restando derechos a la mujer. Digo, es una pena que no esté aquí Vicente Toledo, porque precisamente tenía unas cuantas cosas que contestarle de lo que él comentaba. Por ejemplo, de lo del pacto de San José, que decía que ahí se menciona y que lo firmó México, que México va a respetar el derecho a la vida a partir de la concepción. Yo le quería contestar, y espero que lo esté viendo el programa, que sí, México firmó ese pacto, pero lo firmó con la reserva de ese artículo en específico, donde dice que no va a respetar la vida a partir de la concepción, que ese es un derecho que se reserva como Estado. Entonces, el señor Toledo nos mintió por omisión. ¿Por qué? Porque no nos dijo cómo fue que México, o sea, sí el pacto menciona eso, pero México no firmó esa parte en específico. O sea, se reservó el derecho. Entonces, quiere decir que todo lo que vino después de esta reforma en las constituciones locales para darle estos derechos a los cigotos y considerarlos personas, contraviene o está fundado en una mentira, porque México no lo firma así. Adrián Ibáñez, tenemos, tú estuviste ahí en la 58ª legislatura, interveniste también en esto porque presidías, en ese momento me parece que presidías la Comisión de Puntos Constitucionales.
¿Nos quieres retomar tantito el tema, por favor, de esos momentos? Sí, como no, Luis Manuel, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes discutiendo este tema que ha sido, bueno, de gran relevancia y de gran controversia a nivel nacional e internacional, como se ha dado. Efectivamente, cuando estuvimos en el 2009 en la legislatura, que fuimos compañeros, por cierto, pues sí estuvimos viendo estas reformas. Cabe aquí decir que, bueno, son 18 estados los que aprobaron estas reformas. En San Luis Potosí salió por mayoría calificada, más de la mayoría calificada, por todos los partidos políticos, de todas las siglas fue aprobada esta reforma, y luego pues aprobada por 34 alcaldías en sus cabildos. Entonces pues es una reforma que fue consensada hacia adentro del Congreso y hacia adentro de los ayuntamientos. Entonces aquí, pues bueno, se da esta reforma, se da el respeto a la vida desde la concepción, como lo establecemos en el artículo 16 de la Constitución local,